con superpoderes y nadie mejor para presentar esto que Natalia alcaide qué tal buenas noches Ana siempre es un placer estar contigo buenas noches a todos <laughs> que también es un placer <laughs> que estar es con un todos <laughs> bueno pues hoy no podía ser de otra forma es el fin de semana del día de la madre aunque es mañana llevamos varios días de campaña y también aquí en el programa hemos querido acordarnos de ellas. ¿Una campaña publicitaria o comercial o una campaña que, que hace falta también recordar de vez en cuando lo maravillosas que son las madres, que al final también es el trasfondo de esto? Es que tenemos que manejarlas siempre sí o sí. Es bueno, la gente hay una, un debate ahí muy importante que es, ay, es un día comercial, no sé yo si es, vale la pena o no. Es que da igual la excusa, es que no me inventes excusas. Sea comercial sí. o no, que cierto, podemos revisar un poquito porque se Bueno, genera. teniendo en cuenta que lo han inventado realmente <laughs> un centro comercial, bueno, una cadena se, comercial. Yo creo que eso es una leyenda urbana, ¿no? No, no. Sí, tú me dices que lo han inventado una cadena. Sí, comercial? es verdad que se mezclan, sí. viene de distintos países, Exacto. en algunos países le dan un carácter más religioso y tal. Pero aquí yo creo que desde el 60 y algo, bueno, nace de, de galerías preciados, creo, recordar, sí. luego el corte lo ha transformado en, en otra, hay dos fechas, unos cogen una, otros cogen otra, uh -huh. pero bueno, aparte de, de, de tal. De todas formas, aunque sea un día para regalar y los centros comerciales aprovechen ese tirón, también es un día para recordar que tenemos unas madres estupendas. Me da igual la excusa que pongan, si es comercial, si es religiosa, porque si es, si es una invención, es que me da igual, necesitan ese día. Yo creo que había que celebrar una vez al mes, como mínimo, <laughs> con todo lo que le debemos a las madres. Ahora de... es cuando Natalia dice, queridos hijos, lo deberíamos supo. celebrar no, Bueno, pero queridos hijos, <laughs> queridos padres, queridos hermanos, queridos amigos, yo aquí, desde aquí reivindico siempre el poder de la mujer, que las mujeres con superpoderes, que son maravillosas y son gracias a ellas, gracias a ellas tanto sean las que hemos tenido la suerte de biológicamente eh, tener hijos como las que no han que son madres y biológicamente no lo han hecho porque tú puedes ser de madre en muchas formas mm. no solamente todas las formas habidas y, y, y habidas por adopción etcétera ya no vamos a entrar en eso sino madres que se hacen eh, como eh, las mamás gallinas de los hijos de otras mujeres, tanto los, que los, eh, los ahijados como aquellas personas que se hacen cargo a lo mejor eh, por el cuidado de los hijos de los hermanos, sobrinos, toda esa gente es una, es una madre. Todas esas mujeres son madres poderosas que hacen mil y una para, para conseguir educar a nuestros hijos y los, las personas del futuro, ¿no? que lo necesitan tanto. Eh, hay una leyenda hermana que es la del la comercial que ahí te la compro que también es así, <laughs> pero hay otra que es una eh, en España se, se hizo una es una fuerte devoción a la Virgen y se hace eh, hace que en 1644 se instale el día de la Inmaculada, el día de las vírgenes, el día uh -huh. de las madres por excelencia sea religioso o no. Después a partir de 1965 se instala en el primer domingo de mayo, pues eh, el, día de las Madres, o sea, el día de la de la Virgen y ahí lo cogen a partir de ahora ya se, en toda la cristiandad, pues se pone como el día de la madre y después el boom con galerías preciadas. Liste. Ahí te lo compro. al final sí que te doy. Otros países fijan su día en otro, más o menos, que coincida con la primavera, pues el primero, segundo, el tercer domingo de mayo. De Estados Unidos también viene otro arraigo, mm. a madres que se reunían para la lucha en, en el siglo XIX sobre las guerras que había civiles, entonces decían sus necesidades y de ahí pues empezó el Día de las Madres, bueno, etcétera, etcétera. Llámalo como quieras, o regala sí o sí. No me sirve, me olvido. No tuve tiempo. No, no sé sabía regalarle. No sé qué regalarle. Es que como me venga sin nada, bueno, tienes infinidad de cosas. Por eso digo yo que tienes desde los regalos clásicos, para una madre clásica, que puede ser las flores, las joyas, los dulces. Yo ahí, dulces no me regaléis, ¿eh? porque estoy a dieta, que viene el verano, pero también es un detalle muy bonito. Las chuches, que ahora está muy de moda lo de las chuches. Mira, qué hambre, Dios mío, que nos está dando mm. a estas horas. Seguro que nos apuntábamos tú y yo hasta horas. Sí. Bueno. <laughs> tú decías dulces no o yo casi que dulces. Claro. Sí. <laughs> Se implanta sobre todo ahora también, bueno, aparte de las, la belleza, los complementos, los cosméticos sobre todo la tecnología. Ahora las madres uh -huh. apuntan por los regalos tecnológicos que a mí también me gustan, pero bueno, gracias a Dios que ahora son los tecnológicos porque hasta hace poquito eran las, las aspiradoras o eso, los electrodomésticos que por ahí sí que no pasó. Es no, que no, no. nosotros queremos ahí, electrónica de consumo electrónica de consumo a la que hayan elegido me da igual pero no me vengáis con esas cosas que eso ya es mm, desnostado totalmente si es una plancha tírasela a la cabeza así de, así de claro ¿no? <laughs> pero bueno después tenéis eh, yo qué voy a decir tanto Ana como yo yo creo que eh, iríamos por la moda y complementos porque sí. es el momento de moda y complementos ¿qué podemos regalar a una madre maravillosa? el bolso el bolso que tanto quiero yo siempre colgado de mi hombro de mi brazo, eh, tienes infinidad de complementos que puedes elegir, eh, de bolsos, de fíjate este de Dior, que ya, yo lo dejé ahí caer para ver si me, me colaba, pero no coló. <laughs> o sea, los mejores... Bueno, regalos. tú los estás mostrando y algo sí, caerá, sí, sí. algo caerá. Yo, por seguro. ejemplo, los nuevos modelos de Fendi, este está muy, muy, muy de moda, está agotadísimo, los nuevos modelos de Fendi, ¿dónde va que Fendi no, no salía mucho a la luz y ahora está otra vez resurgiendo eh, Balmain, cualquier bolso, pero por favor buscar algo que sea original que realmente tu madre te haya dicho. He visto este, me ha gustado. no compres el bolso que a ti te gusta para cogérselo de vez en cuando, sino el bolso que le gusta a ella. Complementos sí o sí, eh, podéis seguir incluso, eh, eh, viene ahora por ejemplo la corriente eh, Pop Art, que me gusta muchísimo, sí. que es una corriente ahora que puedes ver de mucho color, como venimos nosotros, que ya te Nosotros hoy todo. le dimos al color duramente. Sí, sí, yo vi el color y digo, bueno, vi un rayito de sol y digo yo, esa es la mía. Sí. Porque estoy de ver mmm, fotos de la gente ya disfrutando la primavera en otros sitios con 30 grados y yo con chaqueta sobre chaqueta sobre chaqueta, Y tú y yo, claro. Es que además parecía que oh. iba a venir el buen tiempo y de repente nos quedamos así con Me faltan sí. unos grados a mí. ¿eh? Aquí siempre pero faltó unos grados. Estamos Me así faltan. a relentí por ahí. Pero por eso, eh, la corriente pop art, que es la que viene con muchísimos colores, los colores verdes, los naranjas, como venimos nosotros, los, eh, el, las gafas flor, lo, los colores ahí divertidos, con, eh, como lo que es el arte pop, que me parece increíble, sí, de mucho eh, grafí, muchas serigrafías, muchas caras, mucho movimiento. Puede que esas cosas aburridas, a nosotros no nos gustan, divertidos. Así que eh, tenéis, con la corriente pop art, eh, la transparencia, por favor. Este, mira qué que bolso Balmain, que, que también me, me encantaría tenerlo. Yo sigo diciendo ahí, dejando cosas, pero no Tú me... vete poniéndole ahí en tu claro. checklist. <risa> las <risa> transparencias. La Vienen sí o sí, yo por eso hoy vengo de transparencias. Hago un guiño, en vez de traer objeto de deseo, ya lo llevo yo encima. Las bolsas transparentes, los cinturones, las pulseras, los complementos. Eh, las bolsas, las típicas bolsas transparentes que se vea todo sí o sí. Eh, los zapatos... Eh, esta es la cultura pop art, que ya te oyó con mucho colorido, mucha eh, inspiración años 70. Mira que, mira qué taconazos, con la torre Eiffel invertida, por favor. Pero siempre todo con color. Vamos a dejar el negro eh, pa apalancado para otro momento. Y, sobre todo, también los bolsos y los zapatos joya. Qué mejor llevar en los pies, cómoda, con estras los Jimmy Choo, las estrellas, las tiras... O sea, todo lo que tú quieras, la imaginación en un zapato, por favor, el pie es muy importante y después en cuanto a tendencia de color vuelven otra vez los rosas que bueno aquí ya es lo más de lo más la, la peluca la podemos dejar de lado pero con nuestro pelo y el agua marina y hoy te he visto yo con los verdes y yo llevo también turquesas y el agua marina y el agua marina viene muchísimo que es un color que estaba ahí en el limbo últimamente que no te gusta el agua marina no, ah, no, no me cuesta me, me pero cuesta. a mí me queda bien a ti te queda bien te queda bien pero tú eres la defensora del color quiero sí. decir a ti el color te va, te, incluso colores que a mí no... y cuando no me va sí. también lo llevo. Porque la otra vez vine de azul clarito y dije, ¿y no me dijiste nada? Pero sabía yo, dije, yo seguro que le va a rayar el ojo. El al... azul clarito no es de mis colores preferidos, pero el que realmente odio, te recuerdo que es el azul bebé, el baby blue, el baby sí, blue sí, me sí, mata, me, me claro. mata el ojo. Te lo he quedado claro. Bueno, pero ya te fijas, rosa agua marina, verde, mm. los trajes de chaqueta, viene muchísimo para entretiempo, ya sabes que aquí siempre chaqueta sí o sí, entonces un traje de chaqueta te viste para el día y para la noche, el color dominante para mí este verano es el blanco, pero siempre con toques de color, con flor, con, puedes meterle esos zapatos tan bonitos que hemos visto antes, y después viene otra vez que pensé que se había pasado, porque el resurgir de las perlas, horquillas mm. de perlas. Collares de perlas, sí. otra vez cosas de perlas. Mira, ¿qué te parece eso peinado? Pues mira, el peinado me encanta. Voy a decir que las perlas no son lo mío. Pero ahí que sí. Que no sé si decirlo muy alto, porque la última vez que dije eso era justo antes de una gala de elegantes y aparecí con unas tremendísimas eh, pendientes de perlas que me, me cayó hasta la del pulpo con todo el mundo. Unas perlas preciosas de Catusa Platero, por cierto. Pues Pero vuelven. no soy sé yo de perlas así en general, fíjate. Pero si yo... Luego las tengo, ¿eh? tengo si cosas que no lo de perlas, dudo, pero, no. pero lo vamos a poner en el pelo. Sí, me gusta, me gusta con muchas cosas y mezclado Así una o silla sea. sin más, una pinza así de perlas sin más, igual bueno. bueno, para el próximo día traigo una de perlas y ya verás cómo te va a gustar. Y al final tú vas a poner una de perlas, ya verás que sí. Mira qué preciosidad en los complementos de perlas en los bolsos. Esta, este bolso de Chanel es algo maravilloso. Dime tú que no, no funciona. Se lleva o se, no se lleve. O te guste más o te guste menos, esto es un clásico, sirve para esta temporada como para la siguiente, etcétera, etcétera. Y aparte de perlas, eh, vamos a ver sobre todo lo que nos gusta a ti a mí. Lo que nos gusta una pluma. Ah, y lo que nos gusta una lo pluma. pluma. A <laughs> ti y yo somos de plumas y flecos, oh Yo realidad. Plumas, flecos, perlas. Yo al final me gusta todo. O sea, tengo muy poca personalidad entonces. Porque <laughs> no, todo es variado estilesto, variado, amplia sí. de miras, ¿no? Pues lo que sí es la, la pluma, por favor, desde aquí os lo digo. Eh, plumas sí o sí, es impresionante lo que cambia un abrigo, un complemento, un calcetín, eh, una camiseta. Yo es que, mira, mira qué zapato, por Dios, esto te, te emociona a ti. El zapato me encanta. El sí. zapato es lo más andando con el movimiento que produce los colores empolvados. La última vez que yo vine de plumas aquí, que volveré, que también rosa así. <laughs> O sea, no tengáis miedo a probar, sobre todo me gusta muchísimo el, en las chaquetas, en los abrigos. Viene este invierno todo, no vamos a hablar de invierno que nos queda muy lejos, pero eh, empecemos con el verano en pequeñas dosis, la pluma es maravillosa, si os llaman pollo, no importa, un pollo con mucho glamour, o sea, la pluma sí, así, o sea que yo voy a venir también de pluma, ¿qué, qué me queda? Plumas, perlas... ¿Perlas? <laughs> Es que voy a estar todo el día con, con cosas así, ¿eh? Tienes que ir apuntando. Voy a ir eh, apuntando porque si no, no me va a dar tiempo. ¿Qué más podemos hablar sobre todo el día de la madre? Las tendencias. Aparte de la sí. transparencia, las joyas, el rosa, eh, la, el agua marina, los trajes de chaqueta, las perlas y las plumas, ¿qué más podemos hablar del día de la madre? Los viajes. Ah, vale. Estaba pensando. <laughs> los viajes. Ahora se llevan muchísimo los viajes. Quiero desde aquí decir que la madre se lo merece todo. Nuestras madres se lo merecen todo. entonces eh, Pero un viaje, sobre todo un viaje con ellas, aunque sea un fin de semana, una semana, lo que nos demanda es atención cariño muchos besos ya sabemos que también si son niños pequeños pues las tarjetas personalizadas los regalos así que producen mucha ternura mucho amor pero después de todo eso que ven acompañados un paquete grande y que la madre tenga una buena elección sobre todo que se acuerden un de ellas ¿no? que a lo mejor si estamos pasando por malos momentos pues necesitamos amor me acabas de recordar una cosa y es que hoy sábado es el día de la amapola Andanos, <laughs> Esto está muy bien. Es el Día de la Amapola, lo voy a recordar yo. Y es una campaña, es el Día de la Amapola, esto es verdad. Y como es además el símbolo que tienen Kenzo, per, los perfumes de Kenzo, Ay, sí, es verdad. ellos lanzan todos los años pues, una campaña promocional coincidiendo con este día. Y entonces este año han hecho un estudio en el que dice que las mujeres españolas prefieren por encima de todas las cosas, cuando se encuentran mal, nada de regalos, nada de viajes, nada de cenas, nada de fiestas. Lo que más valoran por encima de los regalos es un abrazo. Esto es un estudio que han hecho. Entonces, la campaña de este año mmm, va a ser con abrazos. Si tú cuelgas en las redes sociales tu abrazo y etiquetas con el hashtag de la campaña, ellos, por cada foto que tú etiquetes correctamente haciendo alusión a la campaña, van a donar 5 euros para Cruz Roja. Nos, nos abrazamos tú y yo ahora mismo aquí en directo. Yo ya. ahí lo dejo, me lo vale. puedo recordar y así que. Vale. Eh, me parece una campaña. Recados, pero precios, la, la campaña es preciosa. Precios. A mí que me encantan las amapolas además. Pues mira. La campaña es preciosa. Pues hoy, día de la amapola y super campaña de Kenzo Perfumes para abrazarse, para hacer esos gestos que hacen sentir mejor a, a las personas que quieres y además con ese trasfondo solidario. Me encanta hacemos ¿eh? la foto y la subimos a Instagram sí, 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 sí. hecho acabamos con un objeto de deseo ¿El objeto de deseo ya lo llevo yo puesto que son <laughs> las transparencias pero yo quería hoy traer un libro maravilloso que bueno como la otra vez no traje libro digamos, que me quedo aquí lo del libro que me gusta mucho y sabes que bueno a mí me gustan las biografías que son un poquito distintas las biografías más personales uh -huh. Yo quiero que veas aquí este libro, que es maravilloso, es de un fotógrafo, ya sé que tú lo vas a ojear, que todas estas cosas te interesan sí o sí, esta mujer es maravillosa. Yo creo que es una mujer que se ha publicado tanto, de todas sus formas, de todo ha habido y por haber, pero no se ha publicado su vida más personal, más íntima, lo que pensaban sus amigos, uh -huh. los fotógrafos que trabajaron con ellos, sus compañeros de rodaje, fotografías de su vida cotidiana, qué es lo que realmente, sus paseos por la playa con los compañeros... Era una mujer eh, transgresora, maravillosa, una belleza incomparable, no siendo siempre la más bella de todo, pero la lo que transmitía era eh, paz, serenidad, elegancia, lo que realmente... Bueno, es el icono de la elegancia por excelencia, ¿no? Claro. Quiero decir que cuando piensas en una Marilyn Monroe siempre es el icono de super sexy, sí, sí. y cuando piensas en el icono de la elegancia, siempre... Tu memoria va a odiarme. ¿no? Sí. Pues yo quería eh, la visión de su fotógrafo de cabecera, que el fotógrafo eh, eh, también fotografió eh, es Bob Willing Willingby. A ver si lo digo bien. Esto de los idiomas <laughs> no es lo mío. Es un célebre fotógrafo que hizo también fotos en aquella época para Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Jane Fonda, pero su modelo favorita fue ella, Andri. Eh, la conoció en el 53 y dijo, me dio la mano como una princesa y me desmontó con aquella sonrisa que Dios diseñó para fundir los corazones de las simples mortales. Se convirtieron en amigos. Desde el primer momento hubo como un feeling que siempre fue el que la acompañó a su casa, a su intimidad y la lo dejó al único fotografiar su vida cotidiana. Ella tuvo hasta eh, un Bambi en su casa durante un tiempo con sus hijos. Eh, trabajó con ella desde el al final. Eh, este libro fue como un saludo a ella, a su magia, dijo que era la mujer más maravillosa del mundo con su, y lo vio, eh, querían transmitir su ojo humano, era real, tenía un fuerte carácter, la amó hasta, hasta el final de sus días y ella hablaba mucho, tenía muchos mensajes y muchas frases muy bonitas que se pueden leer en el libro donde ella decía... Recuerdo la década de 1950 como una época de renovación y de seguridad recuperada. Se vivió un renacer de las oportunidades, de la vitalidad y del entusiasmo, un retorno a las risas y a la alegría. El mundo volvería a funcionar, pero por encima de todo se respiraba la maravilla de la esperanza surgida del alivio y de la gratitud, y de la paz y de la libertad. Era una mujer que pensaba mucho, le gustaba el yoga. Eh, estas fotografías en blanco y negro que me parecen geniales, que tú les vas a echar un vistazo, con el agua marina, como es una precursora de todo. Volvemos otra vez a, a mirar hacia atrás para tener sí, un buen presente siempre. en moda, como siempre. Pero es una mujer con los rosas pasteles, todos estos drapeados que hemos visto um, como novedad en estas temporadas lo ha llevado ella con una serenidad. Su vida cotidiana con los hijos, poca gente pudo ver su vida con la maternidad. Eh, es una mujer que, bueno. Es un, un regalo para el cine, un regalo para los sentidos, y era muy mundana. Le gustaba también la vida mmm, la que carecía o sea, del estrellato, quería también la vida más intimista, mmm, más natural, muy insegura, muy tímida. Bueno, se ha escrito demasiado sobre ella, pero bueno, esto me gusta porque es eh, una imagen, a veces es más que mil palabras, y, y en ella se ve realmente cómo era, dentro y fuera del escenario. Uh -huh. Bueno, pues un libro maravilloso dedicado a, toda, a todo un icono de la moda uh -huh. y de la elegancia como era Odri Germán. Y con ella acabamos la sesión de Natalia hoy. Que lo traje estamos sobre de primavera. Todo, ¿eh? estamos Sabes por qué lo traje también. Cuando recuerdo el icono de elegancia veo próximo a los elegantes y yo voy metiendo aquí una de las nominadas que pueden estar también. No, no. no puede ser <laughs> una nominada que, que, bueno, que no esté entre nosotros. Un, un premio de mérito, No, quizás, más no. que nada porque no va a mandar a nadie a recogerlo. ¿no? Pero <laughs> ¿qué, qué manía si voy yo a recogérselo en su nombre. <laughs> si ya sabes que yo no lo tengo, lo voy yo y, lo, y se lo guardo, sí. <laughs> te lo enviamos. Bueno, pues hasta aquí nuestra sección, Natalia, muchísimas gracias. Y nosotros seguimos, vamos a hacer reciclaje de moda con Carmen Pichel como siempre y a la vuelta retomamos con la mesa de sociedad. Hola gente, guapa. Hoy, hoy tenemos una de las cosas que a mí más me gusta hacer en mi profesión. Bueno, ya sabéis que yo soy pintora, aparte de diseñadora, estilista y no sé cuántas cosas más, pero es que esta pintura a mí me encanta, esta que vamos a hacer hoy, que nos va a servir para to que toda esta primavera y todo este verano hagamos un montón de historias porque es una manera de pintar muy facilita, muy facilita y es una manera de reciclar fantástica. Por lo tanto, ¿Qué vamos a hacer hoy reciclando? Pues vamos a pintar. ¿Y qué vamos a hacer? Una letra, mi inicial, que me hace mucha ilusión. Una C que es facilita, facilita y que nos va a dar pistas para que podáis hacer todo, todo, todo aquello que os apetezca. Bien, ¿qué necesitamos para hacer esto? Pues nada, necesitamos un patrón, que es lo que estáis viendo ahora en imagen, ahí, que es una C que yo la quise hacer eh, muy igual, y entonces lo que hice fue doblar un folio a la mitad, marcar la mitad de la C, recortar. Y ya veis, ahí tenemos una super C gigante, este es el patrón de la pintura que vamos a hacer. Entonces necesitamos el patrón y unas pinturas. Unas pinturas que son las típicas de unas ceras, de, de las que utilizan los niños en el cole, de las que, vamos, cualquiera de las que encontréis en el mercado. Una cera ya está. ¿Qué tenemos que hacer con las ceras? Bueno, pues afilarlas mucho y sacar virutillas de los colores que queramos pintar. Yo he decidido hacer esta C multicolor, por lo tanto, pues he elegido cuatro colores que me encantan el verde el roxa el fucsia el rojo y el amarillo y que son colores como muy alegres muy potentorros y entonces he estado afilando estos lápices de cera y de esas virutillas que luego las he molido un poquitín más así con las manos pues ya veis todo lo que tengo ahí de pintura para hacer cuál es el paso siguiente colocar esa C ese patrón que tenemos encima de lo que queramos pintar y sujetarlo yo he utilizado unos alfileres sujetarlo pegadito lo más pegadito posible una superficie plana yo ya lo he puesto porque vamos a utilizar la plancha sobre la mesa de la plancha y una vez que está colocado sobre la mesa todo así pegadito he cogido los colores de las virutillas y los he ido colocando en el espacio a ese que queda vacío del enlace que hemos hecho al principio entonces he ido poniendo pues ahí como me daba la gana mezclando yo qué sé esto es ya creatividad pura lo que queráis, ponerlo como queráis, como si queráis hacer solo un color. Entonces, una vez que eso todo estaba relleno, veis que lo que he puesto es otro folio encima, así lo que estáis viendo es ahí, que lo he levantado un poquito, encima tapando todo lo que teníamos hecho, que es la cerre llena de, de pintura y el espacio donde vamos a pintar, que luego veréis. Sorpresa, sorpresa, lo que hemos hecho la semana pasada, esta semana lo hemos decorado. Pero bien, entonces, utilizamos la plancha, ponemos encima de donde está eh, toda esa virutilla, eh, tenemos ese folio y encima del folio planchamos, planchamos dando bastante tiempo y bastante calorcilla. ¿Por qué? Porque tenemos que conseguir que esas ceras se derritan. Entonces vamos planchando, despacito, bien, así por todo ante la duda de la cantidad de tiempo y todo esto podéis hacer una prueba en algo que queráis para tirar del tiempo y cómo os manejáis con vuestra plancha. Entonces planchamos ahí bien potente con bastante calor y cuando hemos terminado de planchar lo que hacemos es levantar primero la parte que protegía de la plancha contra las virutillas y luego ya el molde. Todo esto en caliente para que no se quede todo ahí pegado, pues o bien al folio que hemos puesto encima o bien al, a lo que hemos puesto de, mmm, para hacer el patrón. Esto es lo que nos queda cuando levantamos, veis, hay una parte de pintura que se queda en el folio que utilizamos para planchar y otra parte se queda en lo que sería la parte de, del patrón, ya veis, queda ahí bastante, que incluso si queréis hacer luego cosas borrosas podéis coger lo que hemos puesto y hacer pequeñas incursiones sobre el aprendo así pero bueno eso si acaso lo contamos otro día que hablaremos mucho más de mmm, pintura en este día de hoy lo que nos ha quedado es ver lo que hemos hecho que es esta maravillosa bolsa que habíamos hecho en, en el anterior programa pues es donde he decorado mi inicial que me apetecía mogollón tener una bolsa super cookie y ahí veis cómo ha quedado mi magnífica bolsa con la pintura que he hecho en nada cinco minutos, que esto es fácil, 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 y es un trabajo que os recomiendo para hacer, pues eso, mmm, sirve para decorar, renovar cualquier prenda, para eh, personalizar, pues como en este caso, mi magnífica bolsa reciclada que me he hecho de un uniforme de cole, eh, sirve para que eso, para que mmm, pongamos sobre ella los colores que nos coordinan, pues eso con las zapatillas que vamos a llevar, con las alpargatas, con no sé qué, venga, vamos a ser así como muy, 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 muy exclusivos, muy cool. Pues ya veis, pintando, facilito, es un trabajo que podemos hacer todos, no hace falta tener una sabiduría súper especial ni haber pintado nunca, es un buen trabajo para soltarnos y es un trabajo especial para utilizar, pues, o bien en estas vacaciones que ya están ahí a la vuelta de la esquina o ya cuando lleguen, pues, esos días de lluvia en pleno... Verano, otoño, lo que sea. Ese día que tienes tontorro que dices, "Ah, pues voy a hacer algo en casa." Pues venga, a reciclar. Que siempre, siempre, siempre le sacamos partidaza. ¿Nos vemos? Aquí estamos tiempo ya para hablar de algunos actos sociales, de alfombras rojas, porque estamos ya con la época. Y también para hablar de esos regalos que queremos para el Día de la Madre. Hoy con Carmen Juiz, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, estupendamente. Carmen, que por fin no está viajando. Por no, poco, ¿no? Por poco. Sí. <laughs> por poco, porque ya tengo el siguiente casa ahí a la vuelta de la esquina. ¿A dónde nos vamos esta el vez? el siguiente, a, a, a una ciudad totalmente distinta, Viena. Ah, Viena, qué bonito. Sí, sí, sí. sí. Serafín Rey, ¿qué hacemos con Carmen Juiz? ¿La traemos para que nos no, dé envidia? O sea, ¿La dejamos. <laughs> ¿Qué tal se está por el Corte Inglés? Eh, siempre estupendamente. Si hace frío fuera, allí estamos calentitos, cuando hace calor fuera, allí estamos fresquitos, no. Dices, allí es el mejor sitio para pasar un buen rato, una buena experiencia de compra. Uh -huh. Con el mejor producto, con profesionales a tu servicio. ¿Dónde vamos a estar mejor, Carmen Juiz? Claro, yo voy allí para los viajes. Pero no no entiendo por qué viaja tanto. <laughs> yo no, tampoco, o sea, yo tampoco. Bueno, y rodeados de muchísima moda de temporada, ¿no? ¿Qué es lo que más estamos.? ¿Qué es lo que más está pegando fuerte de todas las tendencias que ya se ven en la calle? Eh, sobre todo este año, lo que nosotros lo que valoramos un poco, siempre hacemos una valoración un poquito en conjunto. Y lo que, lo que tenemos, aunque nos está costando sacarlo, porque viene una, una moda como muy fresquita, viene muchísimo en lino, súper fuerte, eh, en office, lo, los trajes desestructurados de chaqueta para, para mujer. Eh, esa maravilla de, de traje de, con pantalón palazzo en, en blanco. Es decir, viene una moda como muy fresca, muy suelta, y necesitamos un par de graditos más para arrancar, pero yo creo que estamos ya a puntito de llegar. Se llevan muchísimo las camisetas de, con mensaje, con mensaje incluso de marca, o sí. camisetas joya con algo de avalorio, que te evita que tiene una, lo, lo puedes vestir mucho más fácil, no necesitas tanto, tanto mm -hmm. complemento. Y a todos los que estamos allí, a todos nos gusta mucho lo que viene este año, porque, es decir, no hay ninguna tendencia, digamos, estridente que se salga de él, pero eh, todo viene como con mucho detalle. Viene con mucho colorido, los remates, incluso ojales un muy trabajados, imitando un poquito la, lo artesano, lo tradicional, eh, se llevan muchísimo otra vez la, los tafetanes para fiestas, los encajes, es decir, viene una, una moda como muy muy rica. Uh -huh. Bueno, pues también vamos a ver qué moda ha pasado por la Alfombra Roja y en esta ocasión nos vamos a esa gala de Time que nombra las 100 personas más influyentes en lo que va de año. Y creo que hemos visto muchísimas propuestas que luego pueden ser aprovechadas. Vamos a ver qué os parece. Pues ya me contaréis qué os ha parecido así en líneas generales esta alfombra roja. A mí me ha gustado. Eh, eh, reconozco que ha habido muchos modelos que me, que me han gustado. No es de las alfombras peores. Creo que hay mucho para, para sacar y para ver. Es verdad que no es una alfombra roja como súper espectacular, sí. pero pasa bastante bien la media. Sí, ¿no? Sí, sí. sobre todo creo que sí. hay como mucha variedad. Mucha variedad. ¿no? Entonces hay gente que va súper pomposa, hay gente que va más que transmite una idea de más asequible, más fácil de llevar. Sí. Ahí lo, lo veíamos, no sé, el, el traje de chaqueta, por ejemplo. El Glencloss. O, no, o el no, rojo. Alex Morgan. Ah, el rojo. El Alex rojo Morgan que, que es, además es con el que, claro, que, que empezábamos. Me, me parece ah. genial porque además un color muy, muy llamativo, es ese rojo además muy, muy luminoso y es un estilo de traje que se lleva un montón. Yo cuando os hablaba del blanco, pues... Lo estaba, lo estaba viendo ahí. Lo estabas visualizando. Oye, un, vestido, un traje rojo que es como una opción estupenda para llevar, siempre es como muy elegante y le haces un escotazo, unos complementos fantásticos y ya tienes arreglado el look. Hombre, y tanto. ¿no? Y tanto. El rojo ya sabemos que siempre triunfas con él. Por lo menos mirar te van a mirar. Eso fijo. Nos falta por aquí Ismael Navarrina, que es el que siempre defiende el rojo, pero... Pero nos hemos quedado con el espíritu. Además que este año lleva, se llevan muchísimo los trajes chaqueta y es verdad que también es una opción que te va a dar pie para ponerla para muchas más cosas, claro. reutilizarla mucho más. Sí, ¿no? evidentemente sí. sí. Sobre todo y este año, aunque no viene el rojo, pero no viene con la fuerza de otros, de otros veranos, viene mucho el naranja, viene mucho el camel, eh, el amarillo. El amarillo, ¿no? colores muy fuertes, muy, muy, muy resultones, ¿no? Que con un poquito de color. Que no nos queda nada. Y además que admite, admite mucha combinación, no es como en otras, eh, en otras temporadas que el rojo pues solamente con el blanco, o el marino, con sí. el negro, no, le, le puedes, les puedes buscar un, sí, una sí. mezcla cromática fuerte, potente, sí. puede quedar muy bonito. Está muy bonito. Bueno, vamos a ir pillando ideas, a ver si a ver. también tenemos ahí la Gala de los Elegantes, que ya tiene fecha 20 de junio. En el hotel Oca Puerta del Camino que nos encantó el año pasado y hemos decidido repetir, así que vamos a ir tomando notas. ¿Qué os ha parecido Ariana Jacinto, que también es una de las opciones eh, con flores totalmente distintos, yéndonos a otro lado. Es así como un poco antiguo el traje. Eh, yo creo que no es tanto por el tejido, sino por el corte, porque da como mucho volumen. Entonces, sobre todo en las fotografías que yo le he visto, que todo el mundo habla de él, eh, es un traje en el que reparas, intentas verlo, porque claro, eh, en las crónicas todo el mundo habla mucho de ese traje, y, en cambio en las fotografías pues no luce. Para mí, por lo menos, no luce sí. lo que tendría que lucir. Hombre, el estampado Ajá está te... en un estampado que es el que se lleva ahora, con las flores y, y después está el satén. Yo creo que el satén tiene brillo, la tela, que también viene con una fuerza tremenda. Pero sí, en la foto no, no había no. que verla. Como no nos invitaron a ir a Es allí, un poquito juego de o sea. tronos. Sí. Entonces es, sí. Y que te conste que a mí, lo, por ejemplo, me parece así entre el rollo del peinado y tal. Me, me, me hace un punto así como. Quizá plástico. el peinado es un poco antiguo. Quizá o sea, sea sí, el peinado, no, sí. Bueno, y entonces, es... claro, el peinado a lo mejor apaga el vestido, ¿no? Si llevara a lo mejor otro tipo de peinado, quizá le hubiera quedado mejor. Yo, mi favorita, si tengo que quedarme con una, no lo voy a hacer, pero sería. La tengo aquí, fíjate. Ya se quedó eh, ahí. Marta Hunt. Hunt que lleva un vestido que me parece espectacular es también de los Ese que vestido te de te plumas apetece. que ya se llevan oh. sí. tantísimos este año una las midi midi todo plumas claro. tiene alguna precioso. fotografía donde además ves la espalda que es súper generosa además en es el un me, me parece precioso es un diseño de ella creo no ya tanto no he leído no sé si no es un diseño de ella también no <laughs> lo tengo claro. el tono rosa muy sí. delicado pero lleva la, la mezclilla de la de la pluma negro me parece muy elaborado muy muy para la ocasión. ¿eh? Aparte, no es fácil que te quede bien, ¿eh? porque es un, un vestido con volumen, con mucho volumen. Sí, sí, Entonces... es, es difícil de llevar, pero es verdad que quedas muy impresionante. Sí. Bueno, también está el de en que a mí me hace mucha gracia porque es como el típico vestido, en tono verde, un verde para mí un poco mmm, complicado. El escote corazón, el punto del del bolsillo que a mí me encanta y luego le veo una historia no sé si es justo por cómo está colocada que es mi sensación de que es demasiado largo por delante y entonces lo veo así como ...como extraño a mí me gusta porque hoy un, un vestido de, de ese tipo sin bolsillo no es nada porque además sí. permite una comodidad le da un toquillo más juvenil me recuerda a los, tip, los típicos vestidos camiseros de carolina con el corte en la cintura, con mucho volumen, y, y me gusta. Yo no le veo tanto problema con el largo, seguramente será... ¿Cómo lo está colocado? Como está colocado, por si te fijas, por detrás hace como mucha arruga. Eh, yo creo que lo, que lo único que no le favorece para mí es el escote que no, si sí, no, no lo llena de todo el vestido me parece, a el vestido espectacular, me parece ¿eh? super bonito. espectacular y luego este punto que es verdad que ahora ya estamos todos con los bolsillos en los vestidos de fiesta que yo creo que le da un toque muy, sí. muy juvenil todos tendemos a vestir a, a bolsillo lateral y este punto justo ¿no? de, de, de bolsillo en sobre y tal me parece súper bonito. A mí me gusta, es un vestido. Además, a mí me gusta, aún siendo un verde demasiado llamativo, me gusta ese verde llamativo. A mí me gustó el conjunto, el peinado, todo. Me gustó cómo iba. Claro, es verdad que lo valoramos eh, en una fotografía donde incluso claro. el, fo el fondo, ves cómo destaca. Claro. Entonces queda, Entonces queda, queda ideal. Precioso. Uh -huh. Bueno, ya para cambiar, vamos a ver un chico y yo he elegido a <laughs> Down Maxal porque es el típico eh, smoking pero llevado al extremo del mega super pitillo que ya está como, en fin, que yo soy slim fit, ¿eh? pero <laughs> un poco... Pero ya, ya la ya tendencia no, no. no va por ahí, la tendencia va más ya al recto. O, aun siendo la tendencia más recto y sin irnos a eso, ¿no lo ves un poco exagerado de más? Y ahí es donde entro yo a decir, bueno, vale que quieras ir de moderno, pero atención a cómo te quedan las cosas. A mí no me, a este mí tan pitillo, tan pitillo, no me gusta. Aparte de que ya no se lleva, no me gusta. No sé si es que lo tenía en el armario colgado y dijo llevo este. Y después la pajarita, yo no sé si las pajaritas, tú sabes más de chicos, se llevan tan grandes, pero aparte de grande torcida. Entonces a mí es una cosa que me fijo siempre muchísimo. Entonces sí, mmm. la fotografía no está muy, le faltaba un no. pequeño, un pequeño toque. Me gusta mucho el color, me gusta mucho la mezcla de, de los azulones sí. con el, con el negro a mí me gusta mucho y lo que siendo la, la americana que le queda genial el pantalón la sensación que da no es no es tanto de que sea un slim fit es que yo creo que no que le, le queda queda todo pequeño bien. Sí, <laughs> da no la sensación que, que le queda es pequeño talla pequeño. sí porque si te fijas la camisa parece que sí, no, incluso sí, la cintura sí, como la muy cintura, bajita sí. yo creo que igual no sé Se si confundió. será un problema de talla <risa> <risa> bueno y tenemos en otro lado totalmente distinto a Dwayne Johnson eh, que se ha arriesgado con terciopelo marrones cuello cisne yo si fuera invierno sí ahora como que me ahoga un poco <laughs> no claro ves a todo el mundo tan primaveral y yo creo que va un poco ahogado claro, yo como hombre eh, nos cuesta cuestionarlo porque eh, él lleva y luce los músculos que nadie tenemos siquiera entonces que todos que todos queremos entonces lo ves así dices te lo imaginas en las películas que hace y pues tiene una, una imagen así como exuberante, él ¿eh? con un traje como de terciopelo que parece que está fuera de, de, temporada. Fuera de temporada, con el cuello y demás, pero vamos, yo no me atrevo a cuestionarlo. Nada. No, para mí es, es un mito. Es, Tú sabes las noches que pasas y que no duermes del todo bien, te pones una peli de él y te queda a los cinco minutos estoy rock y genial y duermo feliz. Bueno, Emilia Clark, ¿qué os ha parecido? Porque es una de las que más hemos visto esta temporada en Alfombras. Vestido rojas. rojo con corpiño. Y yo no sé si en esta ocasión... Y tulle, a mí me parece que va totalmente a la moda. Me parece que va ideal. Ideal, el tul viene muchísimo, los corpiños ya se llevaron, pero parece que vuelven otra vez, o por lo menos se están viendo mucho en, en estas Alfombras Americanas. Y después, bueno, va un clásico al rojo que vamos a ver que va a triunfar. Pero me gusta más el conjunto entero, me gusta mucho. Yo la parte de arriba no me acaba de gustar. Ahora la falda me parece espectacular. Y el peinado, como está ella, peinado. el maquillaje, todo. el labio, todo es súper conjuntada. Sin embargo, yo el corpiño no se lo acabo de ver. Es una alfombra en que están todas bastante bien peinadas y maquilladas, cosa que sorprende, porque últimamente las veíamos un poco despelucheadas, ¿no? Pero, pero están todas bastante bien peinadas, muy acorde con los vestidos. ¿Y ¿Cuál es tu preferida, Carla? Yo tengo varios, pero en Taylor Swift me encantó, con ese rosa verde agua me parece espectacular, es decir. Claro, yo a lo mejor no me lo pongo, pero lo ves y es un vestido que llama la muy atención. Muy de moda también. Muy de moda. Con las con rayas esas, verticales, con las, es, las mangas. Es sanadas. una mezcla de colores sí, potentes arriesgado, sí, eh, y arriesgadas. Arriesgado, ¿eh? A mí me parece un vestido pero... impresionante. Impresionante. Y además lo luce y lo lleva muy bien. Quizás sea una de las que más... Pero me gustaron muchas, ¿eh? ¿Sí? Muchas, sí. Mm. Sí. Yo en esta alfombra encontré muchas que me gustaron. ¿Os veo de un generoso? Sí, sí. No, sí. positivos, como el tiempo. <laughs> claro, positivos. positivos no, pero típico. lo merece. La gala lo merece porque la sí. ves es eso no es exagerada no hay pomposo hay un look muy muy de todo tipo y la verdad que es vamos lo disfrutas viéndolo bueno tenemos también a Glenn Close que es mm. una de las habituales y en esta ocasión con casaca de pedrería pantalón un estilo a, un poco distinto sí, a mí la casaca me encanta pero no me gustó como, últimamente no me gusta siempre me gustaba como iba y últimamente no me gusta cómo va. Reconozco que la, que la casaca es preciosa, pero no sé, me parece que le falta un poco de chispa. Me da esa sensación. No me Yo, dice nada. Me tiene, ¿Me tiene una pinta de ir cómoda? Sí, claro, eso justo. No no a, Así vas a cenar. A una cena un poco tal vas a cenar. A Súper bien, alfombra. la misma pose, la mano el bolsillo. Sí. Me tiene así de, de ir súper cómoda. A mí, fíjate, no es un estilismo que me guste especialmente, lo voy a reconocer, pero sí creo que en ella va bien. Sí, a ver. ¿no? Que, eh, así como, bueno, lo que dices tú, ¿no? que se la ve cómoda y, y se la ve como... Sí, bueno, pero antes tenía como, fío. por ejemplo, los trajes, llevaba mucho traje americana y, y, y como tenía otro otro talle. Yo la veo así un poco, no sé, es que a lo mejor engordó mucho y, y para disimular, pues lleva la ropa más suelta, más floja, no sé. Creo que han descuidado mucho más sus estilismos que ahora. Lo que dice Serafín, va demasiado cómoda. <laughs> Una no, cosa yo es lo es dije comedido. como positivo, ¿eh? Sí, sí, ya, ya, ya. <laughs> yo no lo digo ya tan positivo. Y luego yo no sé si va cómoda o incómoda, pero a mí uno de mis preferidos es el de Janet Mock. Un mm, Ese también. verde. Eh, Increíble de, de, de lentejuela con el cruzado. Es que me parece tan espectacular este vestido. Es bueno. uno de los escotes más favorecedores. El siempre. cruzado. El cruzado mmm, sienta bien, tengas mucho pecho, poco pecho. Hay que saber llevarlo, que no se te abra, que no desboque. Pero vamos, lo luce muy bien. Es es un vestidazo de, de este si sí es de pasarela. Este es de pasarela, ah. sí. Sí, igual que el de bueno, no sé si tienes el de Naomi, Campbell, Naomi iba, Campbell. Iba espectacular también con ese vestido dorado, aunque era de cuello subido, pero iba divina. Sigue estando divina. ¿No te gusta más Janet que Naomi? Eh, sí. Me sí. gustan las dos. A mí me gusta sí. mucho me más. Fíjate a mí Naomi Campbell. Sí que es verdad que me gustaba el vestido y tal, pero yo creo que es porque Naomi es como es ella. Quiero decir, sí. es que ella Da igual lo que se ponga, siempre la vas a ver impresionante. Y el vestido en sí, pues bueno. A mí me gustó. Bueno, vale, bien, es Naomi, muy bonísima siempre, pero no es un vestido no, que... Es un vestido sencillo, no es un vestido, porque es ablusado, no, no es un vestido complicado, pero bueno, lo luce. Claro, es un bellezón, entonces. Es un bellezón, lo luce. A mí como vestido, fíjate, Carmen, discrepo. Me quedo con el... No, yo por quedar me quedaba con cualquiera, ¿eh? vamos por quedar, menos así con los más, pero me vale cualquiera de los que ya hemos dicho, me vale cualquiera. ¿Y Jimmy Fallon? ¿Qué me decís de Jimmy Fallon? Bien, va también con su smoking, pajarita más, más clásico. Más clásico, smoking más clásico. Azul, ¿no? es un azulón, ¿no? Azul. Oye, ¿cómo vienen los smoking este año? ¿La gente que quiere llevar esta tendencia a las galas? ...se vuelve a llevar mucho la solapa, la solapa de raso... ...que brille un poco y se lleva mucho las fantasías... ...es decir, no tan cargadas como cuando el famoso traje de... ...o smoking de Messi que marcó tendencia hace un par de años... ...pero Muerte sí se llevan los, se lleva mucho los azulones... Que, ...que brille la solapa... ...y también se lleva muchísimo el contraste... ...es decir, eh, lo llevo negro, lo llevo azul marino... ...pero le pongo un chaleco súper fantasía... Bueno, teníamos también a, antes comentabais de las que están muy bien peinadas, que es una pasarela que en general la gente va muy bien maquillada, muy bien peinada. Y todas las revistas destacan a Julian Moore. ¿Estamos de acuerdo? Hombre. ¿Compañeros? Sí, es sí. un conjunto bicolor, además plumas también. Va totalmente a la moda, blanco y negro. Viene con locura este, esta temporada. vamos. Julian, yo creo que es una mm, mujer que ha ganado muchísimo, muchísimo con el tiempo. No sé, pero para mí es un clásico. Un clásico no bien de, entendido. Bien ¿no? entendido, evidentemente. No de antigua. Un clásico que, sabes, que, bueno, que además tiene un gusto, es, es elegante, el gusto que tiene, todo. A mí me parece una, una mujer impresionante. Nunca te va a decepcionar, o nunca. A mí me da esa sensación, que no decepciona, ¿no? En las galas. Bueno, de hecho, es verdad que llevamos varias alfombras rojas en las que siempre está destacando de elegante, de mejor vestida, de. ¿no? O sea que por algo será. Y tenemos más color, el color fucsia en un aximétrico que nos trae Leona Gwen. Este sí, este no. Este largo a mí me cuesta. A mí me gusta sí, el largo midi. Este, y viene muchísimo. A mí sí, me gusta. Es muy de tendencia. El vestido también es precioso, pero claro, con los que hemos visto yo. Lo claro, dejo se, quedó, plano. se queda pobre. Claro. Sí. Este se queda pobre. Pero es, el, es un color que viene. Está en el largo. Pero claro, al lado de los otros se queda pobre. Dices, y es un vestido que podemos copiar para invitada perfectamente. Sí, tal cual va. Tal cual va, que es bastante fácil de llevar, sí. ¿no? Porque y además es un, así... No es complicado de llevar y, y resulta. Lo que pasa claro, no puedes llevar a las otras al lado. Eso está claro. <laughs> las otras ya te han fastidiado. Ya te han fastidiado. El plan estilístico. Y Marc Benioff. Eh, se sigue marca. llevando este look de todo negro, todo negro corbata que veíamos mucho pajarito sí, sí, y de repente corbata. Sí, se, lleva, sí, se sigue llevando, sobre todo para, para ceremonial Yo lo veo como un look que intentas, los hombres así de una edad que te, intentamos a veces ir un poquito más jóvenes, y entonces recurrimos al negro para que no, no marque tanta, tanto contraste de color yo lo veo perfecto era para mí era uno de los de los favoritos ¿Sí? mm. y fíjate por por, por ir mm, cambiando un poquito tenemos también a Marlon James que es un poco en el un poco diferente de lo que de lo que estamos viendo que también va muy correcto pero ha optado pues por esa camisa con lunares por darle un punto totalmente distinto esa pajarita. En tonos grises, grises, un poco metálico. Un poco metálico y ya directamente el, el smoking. ¿Cómo lo sí, veis? pero yo lo, eh, Fíjate que es el smoking lo que hablábamos de la solapa de La solapa de raso, con brillo. Que, que destaca, que hace que destaque mucho y marca también un, eh, como una línea muy moderna. Fíjate que los que van como más arriesgados son los, los más maduritos. Sí. Sin embargo, los jóvenes pues los han jóvenes se creen por... que por llevar un pantalón ajustado <laughs> ya lo está tienen ya. todo hecho. ¿Y bueno, no? hemos cogido un ejemplo, pero hay más, hay más. Me gustaba mucho a mí, por ejemplo, Mohamed Salah, porque además me parece, parece un tío muy enrollado siempre y hace unas poses como muy graciosas y, y lleva un traje como muy muy clásico, pero sin embargo le queda es el, la manera de llevarlo que, que dices pues. Pues está bien. Jo, y tiene ahí justo el pantalón, así perfecto, más recto, que es no perfecto. Ahí... Más clásico, más imposible, clásico imposible, imposible. Perfecto. Pero... Cumpliendo el protocolo. Sin embargo, como él lo lleva, pues le ves un aire moderno. Y no, ni la chaqueta es muy, muy entallada, sin embargo está perfecto. Uh -huh. ¿Qué más que nos han gustado, Carmen? Más, eh, bueno, yo tengo por aquí a India Mur con un vestido marrón. Que a mí me parece muy original a la vez que muy complicado. Tampoco no es un vestido de llevar todo el mundo. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Es diferente. Es totalmente diferente. Yo te diría que sí, que es muy diferente de hecho. <laughs> es complicado, es un vestido complicado, pero es original. Es decir, si quería que la mirasen, la miran. No es un vestido. Yo creo que no es un vestido fácil de llevar. Yo no sé si me gusta o no me gusta. Estoy ahí. Aún no lo has decidido. Aún no lo he decidido. Estoy ahí. Estoy ahí. Oye, ¿y Martha Stewart, que teníamos, que también es así como súper distinta con ese pantalón y ese blusón, en ese tono difícil? Mm. Pobre. Yo no lo, sí. A mí me parece que va pobre. A ver, es un conjunto bonito, pero no para... Es además para... seguro que es un... Vamos, sin verlo da la sensación de que sea una seda, porque se ve que tiene caída, pero, mmm, no. A mí, desde luego, no me gusta. No no se acaba de convencer. No. Sobre todo porque además va con el, el pelo pues tan clarito, tal y es pálida, entonces tampoco le favorece. Es que yo creo se que ve un poco todo la palabra igual. esto, que, que es como que lo ves, a lo mejor no lo ves bien para cien mil cosas. Claro. claro. A cenar pero para cenar con mi marido un día eh, un poco claro. arreglada. Pero claro, ya cuando estás yendo a una alfombra roja de este tipo, con, ¿no? con una gala. Para mí se quedó pobre. No es, un, no es un conjunto feo, pero es pobre para una, una gala de, de ese tipo. A mí me gustó también mucho Sofía Bus, que era un vestido en verde, con estilo griego y con un escote XXL espectacular. Y también me gustó muchísimo. no era Es un vestido de gala, de alfombra. Uh -huh. Un verde, un verde bonito, a mí me gustó. ¿Y Nora O'Donnell? ¿Qué os ha parecido? También por irnos a algo súper distinto. Pues Lleva un, un colores de estos que vienen tanto, lo pasa. A mí estos me gusta. A mí los flores. Que conste que el vestido le queda perfecto. perfecto sí. O sea, este, 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 este MIDI en. Le queda perfecto. El el le queda espectacular. Hay que ampliar la fotografía para ver si las, las arruguillas que le hacen la cintura, si son de ellos son del vestido. Es decir, es que le queda, le le queda, queda perfecto. perfecto. A el mí, toque de la hombrera. Sí, todo. A mí me, me cuesta el color, pero bueno, reconozco que es un color que viene y que, y que además lo defiende bien. Y luego, ya en un poco más clásico, sin ser clásico de todo, tenemos a Petra Nenkova, que ya hemos visto pues, esa cola, ese, esa caída tan. en raso ese verde pues, ya más convencional. ¿Qué os parece? A mí este sí me gusta mucho. Eh, en la fotografía nos aprecia en esta mucho, eh, en la fotografía que tenemos, pero hay otras que está como más de frente y se ve todo el trabajo que tiene el escote y el delantero del corpiño del vestido, que me parece espectacular, y le queda claro. Es un escote holter que además siempre favorece también muchísimo, ¿no? como el, el cruzado, sí. el holter suele, si tienes unos hombros bonitos suele favorecer muchísimo. Muy. Y, y, y el vestido, bueno, pues con esa cola que le queda de maravilla. La verdad, y es un verde bonito, es un verde. Es más convencional, pero sin embargo lo ves espectacular. Sí. Y Richard Madden, por daros así otro, otro nombre, que también es porque los caballeros últimamente eh, me ha sido más fácil casi elegirlos que a ellas, de la variedad que tenían, que me encanta esto. De los súper variados que vinieron vestidos, eh, que parece que no dan. Lleva levita, y no mables, ¿no? Y... Sin embargo, fíjate, una levita con. Sí, levita con camisa Una camisa blanca y a mí me da un aspecto agotonada. como tan pulcro, tan tan bonito, tan limpio. A mí un poco de mormón. Pero a bueno. mí me ha encantado, fíjate. <laughs> no, sí, sí, va, va, Se le ve además. ...transmite una idea más, más, más joven. Pues, Pero, no eh, sé qué decirte. No sé. <laughs> a mí me da la sensación ah, que eh. ya está un poco... Eh, ...lo de la... no ...porque eso se los ingleses, ¿no? Sobre todo, eh, sacan sacado mucho esa moda... ¿no? ...del botón abrochado hasta arriba. ¿no? Y la Pero que... vuelve, vuelve a llevarse otra vez. Vuelve bueno, a llevarse me otra me vez. Me queda así. Bueno, tiene un punto súper bonito... ...y es que tiene... ...o sea, es una levita muy especial... ...con ese sí. forro blanco, con esa vuelta... A mí me ha parecido que... A ver, súper la levita le sienta muy bien. Me ha parecido claro. que le que da una imagen, quiero decir... Me pasa esto con, con los hombres. Bueno, las mujeres tenemos eh, un montón de, de opciones totalmente distintas. Vemos trajes pantalón entallados, el de raso tipo palazzo con blusones, varios cortos en, las, en los vestidos, plumas, eh, gasas, un poco de todo. Sin embargo, los hombres, que parece que siempre nos quejamos de que van igual, van igual, y vemos un montón de propuestas que nos han encantado en hombres cuando todos son distintos. No, ahora arriesgan mucho más y tienen mucho... Hombre, claro, plumas hay quien las lleva, pero tampoco es cuestión de que no salgan con plumas. Pero bueno, hay quien las lleva. Pero tiene mucho más surtido y mucho más donde elegir y hay mucha más moda ahora dedicada a los caballeros y sí si se ve y se ve que además es lo que decías tú, ¿no? Que los hombres se molestan y se y se y intentan ir diferentes. Y se ve, pues eso, lo que pasa claro, nunca van a tener las mismas opciones que una chica y mmm, no nos gana. No, sobre todo cuando sea, hablamos de ceremonio, de vestir claro. un poquito de etiqueta. Sí. En cuanto al sport, sí, es verdad que la moda hombre pues sí. ha evolucionado un muchísimo. Montón. Entonces ya te, te atreves pues con las camisas que tanto se llevan es este año entre surfer y hawaiano, que quedan súper coloristas y muy divertidas. Pero sí es verdad que, para, de momento, para lo que es la ceremonia, vamos, seguimos viendo un poquito de acompañantes. Mm. Y vamos también de acompañantes de Sandra O, oh, ¿qué os ha parecido? Que también ha sido uno de los looks que más. A mí me gustó, con. con que era un vestido negro eh, de plumas, ¿no? Me parece. Sí, en el ¿no? hombro, como un, un detalle como... subiendo uno sí, de los hombros, sí. el hombro derecho. Sí. Eh, pero la, la veo muy ella. Sí. Es decir, eh, no sé, eh, suele llevar ese, un, ese tipo de vestidos, un poquito así marcando la figura, pero no demasiado. Es, a mí me parece una mujer tan así discreta y como con encanto. ...y entonces sí, le queda... ...pequeñita... ...sí, sí le, queda, <laughs> le queda bien... ...le queda, le queda bien, muy bien... ...le queda muy bien... ...fíjate lo, lo que luce porque... ...el vestido seguramente pasaría desapercibido... ...si no llevase... ...el detalle sí, el blanco quedaría. de la pluma... ...y sin embargo pues... ...lo lleva perfecto... ...es así como el típico vestido... ...casi, casi clásico... Que, sí. ...que lo puedes tener esa temporal totalmente... ...y siempre está bien... ...lo no vuelves sé. a sacar... ...lo vuelves sí, a bueno. sacar y... y sí, ...si le quitas las plumas y le pones otra cosa... ...y ya está... ...es decir, son, puedes ir transformándolo un vestido clásico pero que sienta muy bien. Y hablando de plumas, pero ya muchísimo más exagerado sin amar... Sí, ¿no? No. <laughs> no. No, eh, no. Es como, eh, como es ella, súper espectacular, voluptuosa, pero yo creo que no. con los otros estilos pues va en otro círculo diferente, ¿no es? No, estábamos hablando siempre como de súper elegancia, sí. un poquito glamour, y ella, en cambio, es explosión. Es, es, sí, es, como si es me, otra historia Es si metiera todo junto en un bol, ¿no? Y plumas, brillo... A ella y, le queda bien, todo. claro. ¿Cómo no? Pero... Pero, pero vamos, no. yo... Yo creo que le queda bien, pero tampoco... Fíjate, no me acaba de convencer. Yo lo veo muy en otra línea, diferente a los demás, como llamando... Demasiado la Llamando atención. Y ella ya la sí. llama en sí porque claro. es una mujer escultural, pero con eh, el vestido más. Me pegaría más para unos Grammy, ¿no? Que son unos primos así como más, ¿no? De la... Para esto, pues. O sea, sobre todo después de ver la gente tan bien vestida, ¿no? Hemos visto mucha elegancia, además se ha visto elegancia. Entonces. ¿Y ya Lisa Aparicio? Que vienen tanto las flores este año, que es un vestido así como. ¿eh? <laughs> a no Era, fue uno de los más comentados, fue uno de los vestidos que habría portada de las revistas y tal, y yo tampoco lo acabo de ver. A ver, es un estampado bonito, pero es mm. para ir a comer un día a casa de tus suegros casi, mm. quiero decir. A mí me sorprendió que saliera tanto en portada claro. y hablar, fueron los vestidos más comentados. Es. A mí me pasó Realmente. lo mismo que a ti, me parece que le dieron tanto bombo sí. y yo decía, yo me estoy perdiendo algo, porque a mí este vestido no me impresiona nada. No. Tiene ¿Sabes? un estampado bonito, pero no para una gala. Sí, el vestido sobre es precioso, todo, pero claro, bueno, no es feo. Sí, sobre, pero sobre todo para una gala y teniendo en cuenta muchas de las otras cosas que veías en mm. ella. ¿no? No, ¿Con qué nos iríamos a los elegantes de lo que hemos visto? Uf, yo con un montón. Yo como un montón. Sí hay, <laughs> copiar, ¿eh? sí, hay para copiar. Hay para copiar, sí. Para y además, copiar, para todos los gustos y ahí, todos ahí, los ahí. estilos. Podemos Copiar para ir a gala, de los elegantes lo podemos copiar para ir de boda. Mira, el fucsia midi es espectacular. Yo hablo para mí, siendo mi estilo. Porque claro, a mí el de Taylor Swift me encanta, pero no va dentro de lo que es como soy yo. Entonces no sé si sabría llevarlo. A mí el fucsia de eh, que salió antes, no me acuerdo ahora el nombre, me encanta, pero me parece un vestido. No sé si me quedaría como ella, tendría que meter a lo mejor una faja que me apretara mucho, <laughs> pero me parece un vestido súper elegante con ese corte midi. Eh, pues el negro de, 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 esta, de la asiática de, también. De la Sandra o, eh, Espectacular. No, sí que hay para copiar. Hay, hay mucho, mucho para, eh, para, para quitar notas. Serafín, ¿y qué me llevo yo? Pues yo ya lo tengo claro. Sí. sí, sí. No sé si puedo mencionar marcas, pero sí lo tengo claro. Venga. Aníbal. Sí. Un vestido joya, multicolor, con fondo beige, lleva amarillos, verdes. mañana Ven mañana a probarlo. ¿De qué marca? Un vestido de tien que tenemos en la tienda que es precioso. Ah, pues ya sabes. ¿Ves? Esto es así de fácil. Tú te vas al corte inglés y ya sales con y el sales vestido. Y sales con el vestido, eso fijo. Bueno, y para el día de la madre, Serafín, que supongo que este fin de semana. En el corte inglés a tope con las últimas compras, qué nos ofreces para a los que todavía tenemos que hacer ese pequeño detalle a nuestras madres. Eh, lo, lo importante es eh, lo, que yo, lo que yo aconsejo siempre al cliente es cuál es el presupuesto y ¿Qué conocimiento tienes de tu madre? Y todos conocemos a nuestra madre. Qué susto, creía que decir, lo importante cada es cada uno, crear a las madres, no, eso también. Pero uno, yo digo, yo quiero regalo. Eh, cada uno eh, <laughs> porque. Es una campaña que marca que marca mucho y hay productos, por ejemplo, eh, en perfumería, hay fragancias, hay perfumes, el detalle de los bolsos. Es decir, mmm, yo, si me hacen caso a mí, yo siempre escojo para regalar algo que sé que le va a gustar, pero que ella no compraría. Claro. aquello que yo sé que me encanta, pero no me lo compro, eso es lo que voy a intentar regalarle yo. O sea, hay que irse a los caprichitos. A los caprichitos. Correcto. Ya sabéis, a los caprichitos. <risa> <risa> hay, hay, los caprichitos. Con lo que viene el esparto, por ejemplo, pues una opción, súper pues fácil además, buscar unas, unas sandalias de esparto, que le, seguro que le, le van a volver loca. Ayer le he regalado yo unas a, un, a una amiga y fue un éxito total. Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y vienes a grabar así, con las manos vacías? Traigo fotos, traigo fotos. El esparto, además, es muy cómodo. Es viene muy mucho cómodo. este año, además. ¿no? Muchísimo, es una locura. Llevamos ya dos años de tendencia de calzado, tanto para el hombre como para la mujer, donde el esparto pues, es el rey del verano. Pero este año, que viene un poquito más sofisticado, mezclado con, con print animal para mujer, en colores un poquito más llamativos para, para el hombre, llegando a la, a la alpargata. Eh, tenemos donde escoger. Y si no, pues el regalo más convencional, pero que seguro que le va a acertar, pues es buscar algo de una marca de moda que sabemos que nuestra madre es a cuál es más fiel y le, le vamos a encontrar. Yo no me arriesgaría igual con un vestido, pero sí una prenda de punto, si sé la talla del pantalón y si no, como todos sabemos en el corte inglés quién es el que atiende o la que atienda a mi madre, pues le pregunto y me va a aconsejar seguro. <laughs> A mí es todas las opciones me gustan. Sí, ¿no? Si yo, por si alguien está escuchando, a mí todas las opciones me gustan. <laughs> pero es verdad que siempre te decías, yo con, a lo mejor con un vestido no me atrevo. Es también el típico día de que todos nos vamos a complementos, a accesorios y, 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 y ahí acabamos. ¿no? Claro, si lo has trabajado un poquito antes, entonces la has acompañado un par de días, ya has tomado nota, pues entonces le de, ah, oh, pues pruébate esto, pues entonces ya tenemos la pista asegurada. Ahí vamos a, fíjate lo que decíamos al principio, una algo muy sencillo, una camiseta súper chula con mensaje de marca, vas a acertar seguro. Bueno, pues algunas ideas más que nos trae Serafín para, para este Día de la Madre que vamos a celebrar mañana. Y yo también me quedo con lo que has dicho tú, porque yo creo que hay que regalar caprichos, que los regalos de verdad son los caprichos, los que le haces a unas personas a las que quieres que sabes que a lo mejor a ellas le cuesta más hacerlo que no se animan que no se atreve regala caprichos nada de cosas útiles claro las, las madres que es lo más práctico que hay es decir pues, anteponen todo a ellas mismas pues es el momento de esto es cuando tienes una madre que te dice pero si yo no tengo falta de nada <laughs> yo no, yo no soy de esas yo siempre digo que quiero cosas yo a mis hijos le digo pero no cuela Me dicen que tengo demasiado <laughs> Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. A ti. Y ya saben, muchas ideas que vamos viendo todas estas semanas y que vamos a ir viendo más de Alfombras Rojas para quedarnos con esas propuestas que podemos lucir también en la gala de los Premios Elegantes 2019, que ya los tenemos ahí a la vuelta de la esquina. 20 de junio va a ser nuestra fecha de entrega este año con una fiesta en el Hotel Puerta del Camino. Y en nada sabremos quiénes son esos finalistas a los premios de este año, que ya tenemos a los jurados ahí trabajando duramente en ello. Nosotros vamos a hacer revistas del corazón. Toca repasar todas las noticias que vienen esta semana. Pues tiempo ya para hablar de todas los. Personajes que aparecen en las noticias del corazón. Hoy, hoy con Laura Pérez. ¿qué Hola, tal? buenas noches. Y con Rosa Portela. ¿Y con, muy noches. Noches. Gemelier. <laughs> con un punto muy gemelier y el espíritu de Teresa Abla Avalde planeando en, en el, el plato. Aquí está. Estamos como las mellis. Muy fans, muy fans de Teresita estamos super fans ¿Eh? a ver otra semana más que nos aguantó ahí a ver cuántas más la dudas. llevamos y ojalá. aquí en el corazón yo te digo ojalá. una cosa si ha soportado ¿Mm? todo y aguanta <laughs> haciendo esas chips yo creo que puede con todo yo pienso que sí ¿eh? y además eso que no sé ojalá 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 llegue por lo menos a la final yo no digo más sí, pero sí, por lo sí, menos sí, ojalá, a la final. ojalá y nosotros estamos todos ahí está todos haciendo está haciendo, haciendo bien. Muy es muy divertida es muy divertida y en este último programa y lo está haciendo muy bien. A mí me llamó mucho la atención que los totales estos cuando te enfocan y, es que todos los totales era, eran prácticamente suyos y de Valentín, claro. El resto estaban como un poco anulados Bueno, imagino? está claro que es de las que da más juego, un cocine mejor o peor sí que da más juego, eso era sí, está, lo está que teníamos exacto. claro desde el principio. Y yo creo que cada vez también está más cómoda en la cocina. Sí, ¿no? sí, sí en no, más... cocina. cocina muy sí, pues, bien, éramos ¿eh? pues, fe que está, a comer casa el otro día y cocina Pss, está mejorando, está bien. mejorando, muy bien cada programa. Hombre, ahora ya yo creo que ya va a tener encima una presión así de los claro, amigos. Hombre, <laughs> es sí, cocina sí, cocinamos no algo, cocinamos no algo. Sí, la verdad es que sí. Muy bien. Está bien. Sí. Joder, Mucho está ánimo, bien. Teresa. <laughs> eh, lo que sí es que es además lidiar con todos estos que ya no es con con los compañeros que tiene sino con Jordi Cruz que cada vez es más borde, ¿no? Son bordísimos. Yo creo que juegan un papel, no pueden ser tan bordes. No, 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 claro que juegan un papel, mujer, esto está claro, es como el papel de Risto, que te acuerdas, claro. que Risto a veces se olvidaba de hacerse el malo. Yo creo que era con tan papel que a veces se olvidaba y le salía la vena normal. Ahora ya, por ejemplo, Risto ya lo suavizó un poco, pero Jordi, yo creo que se lo hacen endurecer cada año un poquito más. Para cesar, así un poquito más. O sea, va. va ¿El gracioso? El, el gracioso que es, que es pepe, claro. pepe, ¿no? Mm. Eh, y Samantha, ¿de qué va exactamente? Es el punto medio, pero no le pille el punto. Mm. ¿eh? Sí, es un punto medio, sí. No mm. Nada característico así sí. de tal, pero sí. sí. La es más postres. seca, así un poco más de seca, mm. seca, pero de vez en cuando les da un poco. Una de cal y otra de arena. Sí. O sea, bueno dice. pues veremos qué pasa en masterchef lo que sí están ya confirmados es cada vez más nombres sí. de los que van a ir al masterchef celebrity ¿no? sí. y tenemos a tamara falco a ana Guay. obregón Guay, ¿eh? Guay, no Y a Tamara Falcó la tienen además, yo creo que como la estrella de la temporada, porque realmente. Tamara Falcó, que no sabe cocinar, la primera vez que entró en una cocina fue cuando se cambió Ay, de y piso. A tú, a lo mejor nos da sorpresas. También decían que Mario Vaquerizo solo sabía abrir cervezas y fíjate cuánto cocinó. Solo hoy. sabía abrir cervezas, después aprendió, pero solo, cuando Bueno, empezó, y se solo las sabía. pilas. Lo que pasa es que yo creo que Tamara, que sí, yo creo que dará mucho juego en la cocina. Sí, sí. Yo la veo tan tranquila que el punto este de estrés no acabo de y tiene que espabilar mucho porque en esa cocina hay que hacer Como hay que sí, andar rápido. Como si para de prisa y de tal. La... Sí, a bueno, ver. pero a lo mejor o sea que... nos sorprende. Hay que verla. A ver, a bueno ver. de todas formas. A acaban me de me a fichar al sí. Mudeciz. Sí. sí. A mí me, sí, me decepcionó. A, a mí me decepcionó que no que no vaya Rosito porque yo quería ver a Rosito cocinar. Sí. jo... Y es raro, y es raro porque es un programa de, con una imagen muy blanca, muy blanca y que se le sí, 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 y sí, sí. Y que se la moldaría muy bien a ella, se pues sacaría sí. unas pelas sí. y se moldaría bien. O sea, pues si te sí. quieres lucir y tal, Masterchef Celebrity para mm. claro, claro bien, que ¿no? sí, claro que sí. Sí sí. sí, sí, pero nada, debe de poner unas cláusulas que no... Mira, es que ahora que, no que ya todos, todo el mundo va a, a, a los realities y a los programas de televisión desde que La Pantoja abrió la vega y todo. Sí. Que tanto decíamos que era Oye, que el de La Pantoja, La Pantoja Superviviente sí que es un programa sí, sí. complicado y difícil. Pero si la pantoja puede comer. pero ya pesco, ya pesco. <laughs> Ella ya dijo que pescaba muy bien y es verdad, bueno, fue la primera en bueno, pescar. Bueno, bueno, y es verdad, eso ya eso es otra cosa. Pescó un pez. Fue la primera que pescó. Colate pescó tres. Pero después, bueno, ah pero está en distinta isla, no sabemos quién... No, Colate no, pescó no, tres eh. y la Pantoja pescó uno y mira, y lo pescó... No, ya yo, pescó tres. Ole, ¡Ole, ole, ole! A mí ya, ya no me hizo ninguna gracia. De todas Cada formas, de todas pesca, formas no me hace muchísima gracia ya los posicionamientos y el tal que pensábamos que todo el mundo iba a ponerse un sí. poco de su parte, a posicionarse de que es la fuerte y le voy a hacer la pelota, y hombre, Chelo García Cortés está like a felpudo, pero, con pero, el... pero ya con Carlos... Pero yo te digo que Carlos lo llevó, con Carlos ya estuvo. Casa. Carlos llevo estudiado de su casa, dijo, como todo el mundo decía que iba a ser la corte de la pantoja y que todo el mundo le iba ya. a ir de palmero, él dijo, seguro que la persona que le haga frente... Bueno, pues es un pesado. sinceramente, y entonces yo ya te digo, lo digo que le hizo frente cuando no tenía que hacerse, sí. porque tendría que hacerle frente si hubiese un motivo, pero sin un motivo se ve que venía estudiadito de casa. Sí, Dijo, sí, sí, completamente. Eso, y, y ahora en Madrid me están apoyando todos, dirán, mira, este le, le hizo frente a la. Batoma". Fíjate y lo absurdo que yo pensaba que si iba a saltar ahí irse a de Huello con Mónica Hoyos de Supertal y lo van llevando, ¿no? no se nos van a liar. Bueno, es que me, me daría un ataque. Bueno, no, por Dios, qué hija. Yo quiero que se que se con algo. Bueno, la, mira, el reality con, es con Dakota, muy largo. Con Dakota, con Dakota. El reality es muy largo, pero no Estoy deseando nada. ya que se mezclen estas islas porque no me gusta nada la de la Pantoja, Aparece la corte realmente Bueno, bueno la de Pantoja la peleó bastante con él, con, la, con una de las de, con las de Azúcar Moreno peleó bastante también, peleó bastante. Pero no era lo previsible, a mí me parece eso. Mí sí, el típico el típico, sí. Pues yo fíjate, creo que no, yo creo que le pusieron en una isla más o menos cómoda de te voy a poner con gente pues, sí. que está en ti no que no te voy a que poner que, pues, con tín, que ¿sabes? Mira, antes cuando ya estaban en, cuando estaban en el hotel antes de separarlos ya peleo con Omar. Ya le dijo, de mi hija no hablas, ¿eh? No pues Omar hablas, está siendo divertidísimo y, ¿Y el otro, sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí, sí. Ay, como un corderito. Es Pero que yo que dije. que ni la Es que aquí no bien lo imita, la... sí. ¿Sabes? Hablamos Omar. de la vida, la vida mártir. A mí no me das la vida mártir, Omar. Y, y les... ya le decía, ¿eh? decía ya, dos no peleen si uno no quiere. Y solo le faltó decir, pero yo quiero. Pues sí. Pero mira, están empezando a salir. Mm partes del, del contrato de la pantoja y es el contrato es libre sabes que te penalizan si abandonas el contrato. El ella no ella no le penalizan si hay algún momento que pasa algo sí, que, con dañe, su madre, eso que dañe que... su imagen ah, que puede dañe. salir libremente ya. lo de la madre es una cosa que ella no va a decir me voy porque daña mi imagen no, no. entonces tiene que decir tu madre está mal fuera me entiendes ya. es como una cláusula así ya. o sea, él, ella puede abandonar cuando le dé la gana ella lo que no puede es dañar su imagen y Telecinco está de acuerdo porque comentan que lo que le interesa es tener una imagen blanca de ella, porque ella aún tiene que hacer varios realities, aún tiene que hacer de coach de no sé qué programa claro, claro. entonces no quieren que su imagen se deteriore demasiado, o sea que si hay mucha bronca, mucha pelea, vamos a ver cómo se pone mala doña Ana y sale Ay. ella el día siguiente Bueno, gritando. doña Ana que ya está mala, está mala sí. sí, sí pero sí. dicen que no se sabe si será sí, 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 es sí por dato, eso, no. si es verdad o no sí. Bueno, yo la veo eh, como para que sea Esperemos eso que no. muy poco tiempo claro ¿no? y tampoco de momento no 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 no, no. no hombre hay que darle que darle se va a pelear más cuando vea las imágenes de al ver las imágenes de, de azúcar moreno hablando mal de ella por ¿Que detrás se las, pone, se las, pone, que se las que van a poner y entonces ya va a montar el pollo ya verás que lo de la falta de comida es lo de menos ahí en ese programa, porque ya están todo el día azuzando. Mm, sí, porque yo creo que además comen, ¿eh? No comen lo que les da la gana, pero yo creo que algo les están Hombre, Entonces, es que, que además que no tenían esa, esa, esa. Vitaminas. De... Sí, esa historia de. Bueno, Jai te dan muchas Esas cosas. Esas bebidas ¿sí? que el te te dan, que los... y te dan cosas. Sí, sí, no, ellos no se. De, de hambre, no, yo te digo que no. Que no, que, que tienen. Hombre, no comen como comen aquí pero... No, hombre, no, los claro. que empiezan a adelgazar muchísimo son los viceversas porque están, deben estar a proteína pura todos los días con claro. el y, y los que están todos como croissants y los vuestros por allí El hombre deportista que come mucha proteína y todo eso y mucho hidrato no, de carbono son los que adelgazan ah, enseguida claro. Yo ayer vi una guarrada que hacían que hacían arroz al sol, no tienen fuego y entonces lo ponían con agua al sol y decían, se hace al sol se, se hará pues una guarrada se, no, se linchará un poco, ¿no? Con, no sé. No sé, Dios Dios mío, qué ¿tanto calor tiene que coger el agua? ¿Qué penalidades? Sí, sí, terrible, terrible. Bueno, de todas formas, hablamos de supervivientes y hablamos de todos estos realities, porque tampoco hay mucho más que comentar en las revistas no, de no esta semana. No sabemos si nació el hijo del de la... negro muy negro, de la... presuntamente. O el pelirrojo, o, o el, el, el rosito. Bueno, o lo es que, que eh, también se habla mucho, porque, bueno. Bueno yo digo no hay mucho porque si nuestro baremo era siempre eh, la, infanta, sí, <laughs> la, la infanta la, la, reina, eh, la, la reina, la o reina o las infantas o las infantas en el ola Sacar los 18 años de Victoria y Cristina, hijas yeah. de Julio Iglesias, yeah. por ahí anda. Eh? Como que aún no sé pues si es peor. No, no si por... no sí. si peor, no sé si peor. ¿No? Pero bueno, lo que es claro, lo de la noticia está en Londres, que, que a lo mejor es en cualquier momento, no sabemos. Porque la madre, la madre de Meghan, hace dos semanas que voló... De, desde América. Que, Yo que, creo que ya nació y están esperando a que pierda un poco de color. Y no te extrañes porque <laughs> presuntamente... Mira, presuntamente. Presunta, bueno, se comentaba eso, que a lo mejor... sea sospecha. No ser, se comentaba que ella como llevaba un embarazo así tan naturista, ¿sabes? que hacía yoga, hacía cosas tántricas y no sé qué, que la estaba todo el día tocando al niño para que tuviese la energía de la madre y no sé qué. Dile que bueno, la energía de la madre ya la tiene, bueno, esté o no esté tocando y, y, porque y, lo tiene ahí dentro. Y que decoraron tanto la habitación con aquellas cosas tan orgánicas y no sé qué. Decían que es probable que el niño nazca en palacio, que no nazca en un hospital. Y es muy probable también... Que nazca, en, que nazca en Palacio y que no saquen foto oficial hasta que le dé la gana, hasta que el niño a lo mejor tenga un mes o hasta que el niño tenga lo que sea. O sea, que lo más probable es que no haya un posado oficial como el de sus primos. De sus primos. Me pues parece sus primos una estupidez. Directa, esta no es línea directa. Ya, me parece una estupidez. Y decían, ¿y no va a ser el primer niño que nazca en Palacio? Hombre, claro, hace 100 años nacían todos en Palacio. Con, eh, luego, claro, es novedad. Pero bueno, bueno, que no va a ser el primero porque también nació Carlos <laughs> hace, hace 72 años. <laughs> claro. Porque, Claro, efectivamente. Bueno, Pero bueno, en todo caso, yo creo que es un poco a lo mejor lo que dice Laura. A lo mejor puede ser. Yo no pensaba eso, ¿eh? Yo pensaba que nacía en Palacio por, porque ella lo quiere tener en su entorno y todo. Hay eso. que proteger pero a lo esa mejor, criatura hasta, cuando que se, hasta que posiblemente se le... no hubiese posado oficial por el momento. A ver, no hasta bueno, que... Hasta a a que... Reservar un poco. Oye, por cierto, antes de que me olvide y volviendo a lo de la isla. Que las azúcar moreno, que se habla mucho de su deuda y no sé qué, y Toñi que le debe ni más ni menos que a Teresa Bueyes 18.000 euros. Y Teresa Bueyes le ha embargado el sueldo de la isla. ¿Y de dónde viene la, e la deuda? De la época aquella en la que se divorció. Madre mía. Me ha parecido pues antes. O sea Madre que Teresa Madre Buelles mía. está encantada de que vaya a la isla. Pero no Teresa Buelles cobro. también está en todo, ¿no? O ya hacía tiempo que no se En sabía todo lo chungo. ¿Verdad? En todo lo chungo. chungo ¿sí? O sea, sí, sí. temitas y chungo sí, sí, sí. y. Y, y mira y se divorció hace muchísimo esta chica ya no Porque es que, que se divorció que... hace mucho y un mira montón. que le cobró el divorcio, también te lo digo eso ¿eh? es lo que pensé yo, 18.000 del divorcio más le valía seguir igual seguir casada seguir casada, te aguanto, que Teresa me lleva 18.000 no, es que me parece carísimo carísimo, carísimo eh. ¿eh? no te merece la carísimo, pena divorciar. no te parece la pena divorciarse, aguántale bueno, otro de los temas que están ahí y que también van a generar muchos comentarios es que Kiko Rivera ha empezado a escribir esa especie de memorias que hacen algunos famosos en Mira, revistas del corazón. Entre que la edad no es como para hacer memorias y la memoria de Kiko está un poco dañada. Bueno, pues yo no sé yo. si la memoria está o no dañada, pero yo en todo caso creo que poco interesante nos Vamos. va a el libro de memorias de Kiko. A mí me parece lo bueno, más interesante. Bueno, su la infancia, de la adopción de su hermana, sí. de su filtreo con las drogas cuando se convirtió en un problema. Eh, de la mala relación que hay entre sus hermanos y su madre, lo que piensa él y también de esa etapa de la cárcel, de aquel sitio donde de aquel donde sitio no sé, de ese sitio de ese bueno, pues sitio. ahora también va a hablar de o sea de todo lo que ya sabemos de, de todo lo que ya sabemos va a hablar de lo que supuso para él de todas formas me hace gracia porque también es sacar un poco las cosas de de, de tiesto de que el otro día, una de las primeras declaraciones que hizo fue: bueno, que uno de los recuerdos que tiene de cuando era niño, él hablaba de, de la presión mediática, de cómo lo había sentido, de cuando se enteró, cómo se enteró de, la, de cómo había fallecido su padre. Y entonces comentó: me acuerdo una vez que estaba en el colegio y estaba Miguel Temprano para hacerle unas ah, fotos. Ya. Y entonces, como no le podía sacar, bueno, pues en el patio del recreo se vistió de payaso y le ofrecía a los amigos eh, caramelos para que lo llevaran hasta allí y que ya, él estaba, que nadie, solo se no, recuerda, no. como aplastado por los compañeros y tal. ¿no? Y entonces lo contó y ya salió <laughs> Raúl y veloz Miguel Temprano con unas declaraciones totalmente fuera de onda que dices, de verdad, o sea, si las unas es como... Porque yo creo que lo contó ya. como anecdótico, ¿no? Sí. Uh -huh. y entonces salió Miguel Temprano a decirle que no me meta en sus líos, que se lo flipa, que no sé qué, que si quiere, si ahora va mmm, diciendo por ahí que yo le he eh, arruinado la infancia, oye, sí. vamos a ver, él no contó o que tú tanto, le arruinaste yeah, la infancia, se da muy yeah. chula, ¿no? contó que lo que recuerda de niño es que se eran tan famosos yeah, que y que todo el mundo los perseguía, incluso en el colegio, sí. que lo que el recuerdo que tiene, pues, es de haber vivido pues, una infancia así con presión, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Pero el de Miguel Temprano seguida se apunta. Sí, pero caro bueno, también. yo lo que os digo de las memorias es que me resultan poco interesantes porque realmente su vida la sabemos desde que nació, toda la fuimos sabiendo, paulatinamente... Y no cuenta que va a contar padre nada y especial. ¿no? Nada que no sepamos, no, creo, porque lo único que no sabíamos era que estaba tan enganchado y que lo había dejado. Pero ya lo contó no. en Gran Hermano, ya no nos queda nada. Es que yo creo que realmente en Gran Hermano sí que contó, contó un montón todo. de cosas de una forma muy natural sí. sobre claro. lo que era la vida cotidiana de cantora. Sí. Claro, y nos contó sí, las, no. los espíritus que hay, la maleta, el sí, sí, no sé sí. qué, Lady de cuando se le aparece a la madre, esas cosas son las graciosas. Yo las memorias, ya no me interesa y al nada. Al resto, y al resto. Claro. Bueno, ¿y Chabelita qué? ¿Hacia dónde va Chabelita? Que se ven en un plato con su hermano y, y ni ahí dan arreglado las no cosas. No sé, es, son, son así como nos queremos pero nos odiamos, ¿no? Un poco... Fíjate, yo en ese último encuentro que les había visto me hizo gracia decir, o sea, mi sensación fue qué, gracia, qué, qué curioso como le dieron la vuelta a la tortilla. Es decir, cuando se los veías en plato, Chabelita era la típica que siempre salía ganando. Con su sí. imagen, porque era una niña pues, uh -huh. tranquila, educada, ¿Y qué, coherente. Tal. Que entró con, con, sí. Y de, y de repente, siempre que veías a Kiko, era como la está cagando. Sí, ¿no? sí. Y de repente los ves a los dos juntos en esta nueva etapa, y es que se la comió con patatas. Sí. Pero totalmente sí, sí. con patatas. Porque o sea, Kiko está más relajado. Sí. De totalmente está más relajado. de acuerdo. Y ella ahora está en una línea, hija, que quiere vender cosas que parece que es como una rabieta que tampoco vienen a cuento realmente. Yo, 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 estoy, yo no estoy contigo que se quieren. Que yo creo que no se quiere nada. Ni ella a él, nada. Ni ella a él, ni él a ella. Yo creo que es, que bueno, que es una relación se que quiste, se quiere poco. Ya, porque, a ver. ¿Crees que se quieren poco? Muy poco. Poquísimo. Yo creo que es que no o se hombre, saben querer. Algo sí, pero poco. Yo creo que no se saben querer. Se dañan sí. ellos mismos. O sea, es una cosa como que una relación un extraña. Por cierto, que tenemos eh, fecha de boda de Feliciano ¿Qué? López y Sandra. Sí. Se casan en septiembre. Hay que empezar a hacer planes. Sí. Es que aquellos tiempos para... en los que íbamos a bodas. ¿eh? Sí, bueno. a no se casa nadie. Ahora sí, nadie. pero se casa Feliciano, y <laughs> Por lo civil, que... <laughs> claro. Que seguro que está también ahí. ¿Cómo se llama? Alba Carrillo, seguro, segurísimo, <laughs> seguro que Y le, le lleva las de la, sarra del la niño. noticia, ¿no? Y Adóna. a contar todo y a. Hombre, no, pero supuesto. Alba, ya, te, ya os digo yo que está tardando en, en hacer una contra, una contra, ¿no? Publicación. Está muy de perfil de bajo ahora. Sí. Oye, mira, de perfil bajo porque quiere, porque ya le han sacado ese filtreo con Omar, que ahí hubo temita, no hubo temita. no, nah, no, me pegan nada. No, no creo, eh. Yo creo que no. Yo, yo creo, creo que, que no. no. No de todas de formas, no es el tipo de ella. ¿eh? No, y no tiene la cuenta de ella. No, no, ¿Qué no. quiere pues ella? Claro, o sea, digo, el tipo, el tipo no, de... No pero no vale pero vale ¿sabes, ¿Sabes por qué le pasa esto? Que mm -hmm. yo no me creo para nada, que ahí hubiese algo. Pero le pasa por hacer el tonto. Mm -hmm. Por andar jugando con la movida de... Me estoy enamorando, me está gustando, me no sé yeah. qué. Pues toma. Sí, pero toma. yo te digo que no es el perfil de... No, para nada. Ni para nada. Pero ni siquiera para una noche loca. <laughs> para una noche mártir, no, no noche le da mártir. la noche <risa> <risa> Oye, no, 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 no no es una que el eso, no, no, no. no. Que el Culebre estuvo muy gracioso en la isla cuando se puso a pescar y dijo, es que estos peces están resaviados. Y ya saben <laughs> que les vas a pescar y entonces cuando ven el anzuelo se van. Porque bueno. todo el mundo pescó menos él Le tocaron los resabiados La culpa es que ¿sabes? los peces son demasiado listos Los no. peces son resabiados o Además sea, así como habla él que es súper gracioso <laughs> Es súper gracioso la forma de hablar que <laughs> tiene A mí me pone muy nerviosa ¿eh? Yo este me chico no sé gracia. de dónde se sacó esta forma de hablar Que su abuela habla un castellano correctísimo Sí Entonces ¿dónde Va chico? degenerando la raza No ese? sé. <laughs> a mí me pone muy nerviosa Me da la vida a mártir la verdad Pero es que realmente <risa> tampoco <risa> es un acento de carabanchel el que tiene mm. él Ni de nada Yo no he oído no. a nadie en España que hable así No, no, no. ¿De dónde sacó ese? Habla de su parte. Tiene un idioma. Árabe. Oye, y, y antes de acabar, ¿qué va a pasar con Terelu? Que le está estudiando nuevas ofertas de trabajo. Todo el mundo apostaba porque iba a volver a Sálvame, porque de algo había que vivir, hasta su hija mismo. ¿Sí? Bueno, sí. yo le aconsejo, yo le digo sensata, mi opinión. ¿eh? Yo... ¿Sí? Le preguntaban y tal, y ella es muy discreta, ¿no? Yo no. no. Bueno, ella que haga lo que quiera, lo que siente, lo que le, como se encuentre bien. Pero bueno, es trabajo y de tal, y no sé qué, yo la vi muy, 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 graciosa, muy normal, contestan, mamá factura. Es muy graciosa porque sí, le, preguntaron, exacto. le preguntaron, ¿y qué te, te parece que tu, abuela, ah, que tu sí. abuela le haya quitado el contrato a Isabel, Isabel Pantoja? Y dijo, no, hombre, yo a mi abuela en la isla no la veo. <laughs> Nosotros es que vamos, si va tu abuela a la isla dura, pero dos, Vamos. Dos días aquí, tiene que ir gote a buscarla en sí. Parihuela. <laughs> Se desmonta ya sí, oye, saltando Pero de vamos él. a ver, esta chiquilla es la única en España que no sabe que el contrato que le quitaron a la abuela es el que le pagaba en Telecinco por quedarse pues en su ella casa. No lo sabe, pobre, no lo sabe porque así lo dijo. Es que, hombre, yo a mi abuela no la veo la nadie. No, 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 no. No la vemos nadie, hija, no. Vamos, no, no la vemos Se desmonta, ya. ya. Se tira del que, oye, pagaría ¿eh? por verla en la Ostras, isla. Ostras, imagínate, que conste, tirándose del helicóptero. Que, que te hace bastante ver. más gracia que Isabel. Que bueno. sí, sí, no, Cualquiera de las campos me si va Si a Isabel, ir, si Isabel ¿Sí? Pantoja la tiraron desde un medio metro, imagínate esto, Tóquete, Terelu, toca el agua el helicóptero. Decir, Terelu debería de ir a la isla para el año, si está sin trabajo, sí. pues mira. Y Carmen Borrego también, que, Borrego que la lo la pasa muy en bien en los realities. Mira, Carmen Borrego la defiende en plató. No, 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 Carmen Borrego, que baje al barro, tía. No, 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 no. Esto no puede ser. Tiene que bajarse al barro, que a ella se le da muy bien eso. Bueno, en cualquier caso, la que quería ir y se quedó en tierra fue Bárbara Rey, pero de comentarista en las teles está, sí, o sea que ahí sí, apagó ya, pilló, ¿no? ya, pilló, ella, ya tenía, ella ya pilló calle Tenía la mano negra, pero y, la mano negra se la había Y me hizo muchísima gracia por las declaraciones que yo creo que ya lo haces así un poco sí, por provocar. Sí, sí. Porque, ay, veo guapísima, Che. Sí. Ya, para provocar. Con aquellos Sobre todo cuando bajó del, del, del tobogán con el barro, ¿no? No, pero dijo. Ahora ve guapísima a Chelo, no con aquella pinta, pero ¿quién la asesoró que llevase esos pantalones que le quedaban fatal? Es que ahora está guapísima. Es que sabe los pantalones cómo era el rollo, ¿no? ¿no? Llevaba unos pantalones, <laughs> que solo ella se lo Unos pantalones tres tallas menos para cuando adelgace, bueno. que le queden bien. Y pues mientras uno adelgaces, no adelgaces no te los, los pongas. pongas. ¿Cómo te pones esos pantalones que no te abrocha el botón? Y, para mira, y a lo mejor la echaba de la primera semana y tampoco le da bueno, tiempo déjamelos. a estrenarlos. En todo caso, déjalos guardaditos por allí por Vamos. los de almohada mierda. mira pues al final a Barbara Rey lo que le salió fue redondo porque ya tiene un contrato y no tiene que pasar penurias allí ahí. pues salió redondísimo sí, salió super redondo. felicidades que, Bárbara, que sí, ahí estuviste sí, sí, sí. muy ágil ella que está con la mano negra todo el día encima pero pues ya nada ves. ahora ya se la ha quitado bueno pues hasta aquí nuestro programa de hoy la próxima semana volvemos con muchos más temas a ver si las revistas de corazón también se prestan más a eso